Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte, hoy soy el perdedor. ¿Quién se ha robado el truco para enamorarte? Hola amigos de Canal 13, la Mona soy yo. Bienvenidos. El cantante antioqueño paisa Maluma hace poco dio a conocer el nuevo videoclip de su canción El Perdedor. La canción que hace parte de su nuevo disco, El Pretty Boy, Dirty Boy, bebé, del 2015. Ustedes ya saben cómo es Maluma, que es demasiado adicto a redes sociales. Las tiene muy activas el señor. Entonces le ha pedido a todos sus fans que le cuenten, que le comenten qué les pareció el video. Y bueno, el cantante Maluma también ha dicho que en este videoclip está hablando un poco del racismo que afecta a muchos latinos en Estados Unidos. Pero la noticia no es esa. La noticia, señores y señoras, muchachitos, muchachitas y queridos jóvenes que me están viendo en este momento, es que Maluma hizo un arresto para promocionar su video. Pero calma, todo fue parte de una campaña publicitaria. Es que fue demasiado polémico este arresto. El cantante hizo viral el video en que lo arrestan. Es como muy bien hecho porque es muy casero. Casero me refiero a que fue grabado con el celular en forma vertical y lo agarran los policías muy bruscamente. Fue tan popular ese video que salió en todos los noticieros. El cantante dio como una pequeña declaración acerca de este video. Por favor, fans de Maluma, no se pongan de mal genio conmigo. Gracias. Hey, princesa, yo quería demostrar en este video que el racismo es algo que está afectando a todos en Estados Unidos, sobre todo a los latinos. Por eso hoy en día tenemos que estar más unidos que nunca. Pretty boy, princesa. ¿Por qué salió la idea del arresto? Para los que ya han visto el video oficial y para los que no, pues también les voy a contar que él está enamorado de una hermosa americana estadounidense, guapa, churra, pero su papá es un policía y pues él es un latino. Entonces el papá no aprueba esta relación y por eso el arresto y bla, 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 bla. ¿Entienden? Obviamente ya lo entendieron, ustedes son los mejores. El cantante mostró este video oficial en una rueda de prensa, donde le explicaba a sus fans que todo era una mentira, que todo era una estrategia. A mí me gustó el videoclip, ¿está? Chévere. En otras noticias tengo que recordarles que J Balvin con Maluma están nominados a los premios Billboard 2016 en la categoría de Mejor Canción Latina. En un video pasado ya les había contado quiénes estarán en los premios Billboard 2016. Entre esos va a estar Nicky Jam, Romeo Santos y Enrique Iglesias. Maluma y J Balvin son muy amigos, pero realmente quien es más amigo de J Balvin es Nicky Jam. Para nadie es un secreto esto, porque nosotros hemos visto un montón de videos de Nicky Jam con J Balvin en sus redes sociales. Ahora el video más reciente que está siendo como un poquito viral es el video en el que Nicky Jam muestra la casa de J Balvin, pero lo hace de una manera muy, 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 muy chistosa. Obviamente aquí les vamos a dejar un poquito para que ustedes también se rían. Sí, hacer un video así por hacerlo, no, uno tiene que hacer un video. ¿Un video de un minuto para qué? ¿Para hablar qué? ¿Uno qué hace con un video de un minuto? Puede, por ejemplo, demostrar que uno puede cantar. Ah, miren, que uno puede cantar. Voy a hacer lo que nadie ha hecho nunca. Voy a presentar la casa de J Balvin. ¡No! ¡Mírenlo! ¡No! ¡Miren la casa de J Balvin, es grande! ¡Muchos lujos! ¡Tiene mucha plata! ¡Tiene mucha plata! ¡Mira! ¡Tiene Lamborghini! Tiene de todo, un hombre muy afortunado. Tiene mucho dinero, mira, mira qué grande, grande, grande. Nosotros somos gamines, papi. Y con esto llegamos al final de esta hermosa cápsula. No olvides dejarme todos tus comentarios con el numeral La Mona Soy Yo en arroba canal 13, la primera E con un 3. ¿Qué opinas de J Balvin? ¿Qué opinas de Maluma? Obviamente, ¿qué opinas de Nicky Jam? ¿Y qué opinas de la nueva canción El Perdedor? Si te perdiste algo de esta nota o de las otras notas, recuerda que puedes vernos en www.youtube.com canal 13 Colombia. ¡Yay! Y chao. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.